este video, más que nada, pues ha sido, lo he hecho para compartir un poco con ustedes. Y yo sé que muchas están deseando pedirse de estos bolis. Pídanlo, chicas, porque es muy, muy bonito, o sea, muy ameno, ¿ok? Les voy a enseñar uno a uno para que lo puedan ver. Estos son unos abalorios de loza que lo compré hace mucho tiempo en AliExpress, no miento, en Panda, y es como de, es cerámica. Entonces, nunca quise usarlo porque, no sé, son bastante bonitos y elegantes, ¿no? Y miren, si se dan cuenta, dibujado a mano. Bueno, llegó el momento, no sé por qué acá sí se me hizo fácil usarlo. Bueno, bien, también este es perlas, estas perlitas que son de J&E. Esta también es de J&E y el unicornio también es de J&E. No quise ponerlo a todo amarillo, sino hacer una compensación de colores, ¿no? Como es dorado y quise combinarlo un poco con esta perrita que es media dorada también de J&E. Está este corazón, me encanta. Como tiene el huequito de lado a lado, no, entonces le metí por aquí una argollita y ya es parte del boli, miren. Y también es de J&E. Este corazón, ¿no? Este ya lo conocen todas. Es el listón. Es precioso y me encanta. También era de lado a lado. Ah, no, en este caso sí. Lo lleva en medio, si se dan cuenta. Entonces, era para pasarlo así, ¿no? De costado. Pero le he puesto igual un aro y ya está. Entonces también tiene su lo bonito del movimiento, ¿no? Bueno, este dorado, que es similar. El abalorio es lo mismo, es de loza y esto lleva una flor de color marrón que combina muy bien con el dorado. Este plateado, le puse este de acá que es como una especie de malla. A mí siempre me ha encantado, lo tengo hace mucho tiempo. Hasta en Perú también trabajaba con este abalorio como una mallita. Es de Panda, creo. Acá también tenemos, este es de J&E, la flor ya lo conoce. Este me encantó en color menta. La estrella ya lo conocen también, J&E, J&E y J&E. Esta flor también la conocen. Lo combiné con las perlitas y con estos separadores que son muy, muy elegantes. Está esta estrella también de J&E en color lila. Y no sé, quise un poco combinar los colores, me gusta. Este también ya lo conocemos. J&E. Este también J&E. Todo J&E. Miren qué bonito, a mí me encanta este color de verdad. No lo quise poner solamente del mismo, sino combinar un poco y le va muy bien el fucsia con el amarillo y estos colores. También de J&E, los abalorios son de J&E, igualmente J&E esta estrella y esta pues ya sabemos, ¿no? En este caso es de Panda. Ya está, chicas, me gustó trabajar, lo trabajé fácil, excepto que intenté trabajar con unas piedritas que tengo hace mucho tiempo, muy elegantes, muy bonitas, pero tienen el huequito muy chiquito. Lo intenté tallar con mi taladro de manualidades, me fue imposible. Y ya está, me han quedado pendiente tres por decorar y bueno, lo haré. No quería hacer muy largo el video, realmente lo he hecho en cámara rápida porque bueno, espero que les guste. Otra cosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me absorbe mucho, la verdad. Yo no soy para veranos, ni para calores, ni para nada. Yo ya bastante calor he pasado en mi vida, en mi país, en la playita, y ahora este calor me... no. Entonces, que baje un poquito y lo voy a hacer tranquilamente. Ok, chicos, hemos decorado 13 bolis scraperos. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto.